Seguimos con más de Escena CB24. En este bloque les contamos que el cantante Giancarlo Canela está de visita en Costa Rica para traer un show cargado de pura canela a toda su audiencia en este país. CB24 conversó con el artista sobre este show y su más reciente éxito, Por Algo Será. Así es, María Victoria, y estoy en Costa Rica junto a la pura canela de la música latina, Giancarlo Canela, quien está en Costa Rica. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos qué tal? Muy bien. Tuanis, como dicen acá. Como dicen por acá. O sea, estamos felices, contentos y agradecidos por estar acá y listos para romper el Melico Salazar el 26, Dios primero. ¿Qué va a pasar ese día? Porque este show se llama Pura Canela, pero es un Pura Canela con Pura Vida. Sí, es en tributo a la frase Pura Vida. Queríamos hacer un show especial, exclusivo para la gente de acá, que se viera sumamente reflejada la cultura de Indosingracia y que el costarricense se pudiese sentir identificado y que vea a un artista pues internacional de afuera sumergido completamente como un tico más. Ese 26, todos los que vamos a estar en ese escenario somos ticos, al igual que todos los que van a estar en esa audiencia, o la mayoría, en su gran mayoría, ¿no? Y pues nada, va a ver. Venimos con toda la ilusión del mundo, con mucho amor, para darle con todo el 26. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es tu relación con toda la gente de Costa Rica y con todo Centroamérica? Porque tenés muchos fans en esta región. Imagínate, o sea, yo vivo agradecido con el apoyo que siempre me han dado acá. O sea, yo quiero mucho a la gente de acá, tengo amistades acá, personas que quiero mucho. Ah, estás de estreno con Por Algo Será. El tema de Por Algo Será es uno de mis favoritos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y además, Joe, o sea, para mí es, o sea, para mí Joe es de las mejores voces latinas que existe en la música. En la música. En la música, punto. O sea, esa mujer cuando canta siente, o sea, a mí se me eriza la piel. ¿Y cómo se dio la unión para que pudieras hacer esta canción con ella? Había una bonita amistad desde hace tiempo ya, y con Jesse también, mi hermano, y pues nada, o sea, cuando hay una amistad y cuando hay una relación de verdad, ¿me entiendes? O sea, sí, las cosas fluyen. Las cosas fluyen. Bueno, y es que venís también de muchos éxitos, Bajito, Pa' Que Me Invitan, Dure Dure, y ahora Por Algo Será. Entonces, ha sido como un camino cargado de mucha suerte, de mucha bendición y mucho trabajo, podría decirse. Gracias a Dios. O sea, yo mira, yo todos los días que me despierto ya estoy agradecido, ¿me entiendes? O sea, y poder hacer lo que uno ama hacer más, sí, todavía. Claro. O sea, yo empecé cantando en el patio de mi casa y en los patios de los vecinos. O sea, y viajar el mundo y poder compartir nuestra música y ver que hemos tenido canciones que han tenido un alcance internacional. Yo valoro eso mucho porque yo sé que tengo muchos colegas y mucha gente allá afuera que son muy, muy talentosos y que no, o sea, no tienen la oportunidad, ni el equipo, ni los recursos para poder, ¿me entiendes?, compartir su música con el mundo. Y eso, te lo juro que los tengo tan presente a esa gente, o sea, pienso en ellos constantemente. Valoro muchísimo la posición que tenemos y el éxito que nos ha dado la gente, más aún conociendo esa realidad, y lo hago por ellos también. Sí, es mucho el talento que hay en Latinoamérica y el mercado latino y el norteamericano es gigante. Entonces, así, ¿cómo ha sido abrir ese paso en este mundo? Abrir ese paso en, bueno, o sea, yo creo que el ser humano no tiene límite. O sea, de verdad, nosotros no conocíamos a nadie en la industria. Éramos mi papá y yo, mi mamá, o sea, mi familia. Mi mamá fue mi primer asistente. O sea, hasta yo en algún momento cuando llegaba un cliente en inglés y mi mamá como que no se sentía cómoda, o sea, yo cambiaba la voz y yo me hacía pasar por mi propio asistente a veces, y era el comunicador entre lo que mi papá quería para nosotros y nada, o sea, créanme, o sea, cuando uno quiere lograr algo, uno le va con todo y no hay excusa. O sea, yo compongo como lo hago hoy en día y todos los días mejoro, pero porque al principio el único que componía era mi papá, canciones para mí. Ajá. Los demás me veían como un, o sea, cualquiera y no me daban la oportunidad de escribirme un tema o algo así. Y entonces dije, ok, pero yo no voy a dejar ni depender de
otra persona para que yo tenga éxito para, en esta vida. El éxito propio. Tengo que aprender a escribir yo. O sea, lo mismo con la producción. Yo coproduzco y... ¿Por qué? Porque al principio los productores no me querían dar ni la oportunidad. Me la tuve que ganar. Así que dije, si no me vas a producir un tema, pues, ¿tema? Pues lo voy a hacer yo. Yo me lo hago. Exactamente. Y pues nada. Y estudié guitarra y piano y dije, no hay excusa, mi gente, no hay límite. No, el límite se lo pone uno, definitivamente. Totalmente. Prueba de eso es que también, aparte de cantante, sos actor, porque vas a estar ahora en Grand Hotel, en ABC. En la serie, con ABC, donde el personaje es cantante, hace música, estamos también creando música para la serie. Para la serie. Para el personaje, así que eso, por otro lado, es increíble. Es música en inglés, pero todavía con nuestro sabor latino. Sí, porque tu personaje va muy, muy en línea con lo que también sos como cantante. Bueno, la música que hace el personaje no es reggae y fusión, no es lo que hago yo, pero definitivamente hay elementos míos que le estoy prestando al personaje. Pero agarré mucha inspiración de Daddy Yankee, agarré inspiración de Bruno, de Pitbull, de Kevin Hart, una compilación de unas cuantas personas. Y ahorita la serie se está grabando y te escapaste a Costa Rica. Me escapé a Costa Rica unos días para ese concierto el 26 en el Melico Salazar. Vamos a pasar una noche increíble. La verdad, tengo muchas sorpresas. Estoy muy ilusionado con que compartamos el 26. Y hablando de ese 26, ¿qué te parece si para irnos despidiendo entonces tenés las cámaras de CB24 para que invites a nuestra audiencia? Totalmente. Y les des un pedacito de lo que vas a tener ese día. ¿Un pedacito cómo? De una canción ahí, una sorpresita. Ok, vale, dice. A ver, la de Por Algo Será que me encanta ese tema y gracias por el apoyo que le han dado acá. Dice así. Sé que no es casualidad, no, esto es algo ya del destino. Muchas vienen y van, pero al final aquí has permanecido. Tú siempre presente, si no estás llegas a mi mente. Hemos tenido algunos tiempos fuertes, pero por algo será. Algo nos tendrá el mañana, no es casualidad. Desearnos con estas ganas. Y el resto lo cantamos el 26, mi gente. Gracias, pura vida. Muy bien, Giancarlo, muchísimas gracias. Y gracias, mi rey. Nos vemos el 26, entonces, todo Centroamérica, todo Costa Rica, en el Melico Salazar. ¡Uy, uy, uy! Conversábamos con Giancarlo Canela durante su más reciente visita a Costa Rica. María Victoria, volvemos con vos al estudio principal.